Únete a la familia Kids Hut. ¡Mira! ¡Por allá se ve un lobo! ¡Se ve muy grande y astuto! Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kia! El lobo y los siete cabritos. Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera, en la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar, cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo: ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas, pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo: ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas! Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo: ¡Niños,
¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas. Ahora sí deberíamos abrir. Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola, niños! ¿Esta noche me daré un gran banquete? Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! Aquí va el primero de ellos. ¡Oh! El segundo está debajo de la cama. Y ya está. Rápidamente se comía todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena, soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió, quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. Toda la casa estaba patas arriba. La vajilla estaba rota, las cortinas rasgadas. La silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento, el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! ¡El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú! ¡Se comió a todos mis hermanos y hermanas! ¿Ahora qué haremos? No te preocupes, vayamos a buscarlo. Entonces salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones, para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana, cuando se despertó, tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua, no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto, los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices: ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto. Pero Tofu, si eres malo con otros, te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, Kia!
Kia y Tofu van a un viaje de la escuela. Mientras viajan en el autobús... Estoy tan emocionado, Kia. Es mi primer campamento escolar. Será muy, muy divertido. Tofu, sé que estás emocionado, pero recuerda lo que dijeron nuestros padres. Es importante que tengamos mucho cuidado. Kia, ya soy grande y esta es mi primera aventura. Pero claro que tendré cuidado, lo prometo. Me alegra tanto que vayamos juntos. La 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 la. Es un campamento, Tofu, así que no quiero que nunca te alejes tú solo. Nos divertiremos mucho, pero nos mantendremos juntos como un equipo. Como Batman y Robin, como Hansel y Gretel. ¿Hansel y Gretel? No he visto esa película. No es una película, hermanito. Es la historia de dos hermanos, como nosotros. Creo que este es el mejor momento para contarte esa historia. Así que, prepárate. Hansel y Gretel. Había un pobre leñador que tenía un hijo y una hija llamados Hansel y Gretel. Pero tenía una madrastra malvada. Una noche, la madrastra le dijo al leñador: los niños comen demasiado. ¡Pasaremos hambre! Dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos. ¿Qué estás diciendo? ¡No! Pero la esposa era muy persistente y siguió insistiendo hasta que lo convenció. Pero Hansel escuchó la conversación. Así que salió en la noche y recogió piedras blancas brillantes. ¡Encontraremos el camino a casa! ¡No llores, Gretel! ¡Hansel! ¡Mañana vamos a morir! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te preocupes! ¡Sobreviviremos! ¡Buenas noches, Gretel! Hansel esconde las piedras y duerme. La mañana siguiente, la madrastra lleva a los niños al bosque. Hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa: siguiendo las piedras, iremos a casa. Niños, esperen en este gran árbol. Esperen en silencio y yo regresaré a buscarlos. Pero nunca regresa a buscar a los niños. Esperemos hasta la noche, Gretel. Fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas. Así que con la brillante luz de la luna, regresaremos a casa. Yo tengo miedo. Cuando llegó la noche, Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque.
La madrastra estaba muy molesta. En unos días, la madrastra vuelve a engañar a los niños. Vamos a hacer un picnic en el bosque. Lleven este pan para comer después. Vamos a ir en la mañana. Esta vez, la madrastra los encerró en la habitación. Así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras. En la mañana, de camino hacia el bosque, Hansel tomó migas de pan y las dejó caer para formar un camino. Y ya en el bosque... Este parece un buen lugar. Ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera. Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver. Durmieron. Y nuevamente esperaron la noche. Al despertarse, los pájaros y otros animales se habían comido el pan. Ahora no encontraremos el camino a casa. Estoy muy preocupado, Gretel. Hansel, no te preocupes. Caminaremos y quizás logremos ir a casa. Después de caminar todo el día, encuentran una casita. ¡Mira! ¡Una casita de galleta! ¡Wow! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate, con techo de pastel y ventanas de azúcar. ¡Vamos, vamos! Los hambrientos niños no se pararon a pensar. ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente, oyeron una voz. Niños, vengan adentro. Tienen hambre. Les prepararé una comida deliciosa. Pero era una bruja malvada. Los niños entraron con ella en la casa. ¡Es una trampa! ¡Me gusta comer niños! Hice esta casa para traerlos. Ahora engordaré al niño y con él me haré una comida riquísima. Sus ojos eran rojos. La bruja tenía muy mala vista, pero un olfato buenísimo. Encierra a Hansel en un sótano. Obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa. Hansel y Gretel lloraron y suplicaron, pero la bruja los ignoró. ¡Vamos, niña! Cocina algo delicioso para tu hermano. Al terminar el mes, ya debería estar bien gordito para comerlo.
Pasó una semana. Hansel comió comida rica, mientras que Gretel pasaba hambre. Cada mañana, la vieja bruja iba al sótano de Hansel y gritaba: ¡Quiero ver tus dedos, niño! ¡Déjame ver cuánto de verdad has engordado! Pero Hansel siempre le daba un huesito para que ella lo tocara, porque la bruja no podía ver muy bien. Estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco. Un día perdió la paciencia y le gritó a Gretel: ¡Ya no me importa! Hoy mismo cocinaré a Hansel y me lo comeré flaco. ¡Enciende el horno ya! Gretel no tenía opción y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía. Ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya. ¿Cómo puedo entrar a ese horno? Enséñame, por favor, para poder ver el agua. Estúpida, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? Mira, solo hay que entrar así y... Gretel, muy inteligente, empujó a la vieja al horno y cerró la puerta. La malvada bruja se quemó completamente. Gretel corrió al sótano y liberó a Hansel. Hansel, mi querido hermano, la bruja murió. ¡Ahora salgamos de aquí y vamos a casa! Estaban muy felices. Al salir corriendo de la casa, vieron baúles de madera en la habitación de la bruja. Estaban llenos de joyas y oro. Los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron y salieron de la casa. Hansel y Gretel caminaron por varias horas hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa. ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio y se veía triste porque su esposa había muerto. Queridísimos niños, estoy tan feliz de verlos vivos. Perdónenme por dejarlos irse. Los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel. Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre. Le contaron acerca de la bruja malvada y cómo lograron obtener su tesoro. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! Ahora nunca los dejaré solos. Finalmente, pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos. Y felices para siempre. Las brujas asustan. Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque. No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque.
quiero que seamos como Hansel y Gretel. Prometo no ir solo a ningún lado. ¿Este bosque tiene una casa de galleta o una bruja, Kia? Tofu, es solo un cuento. Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo. No te preocupes por brujas. Es un campamento. Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel. ¿Casa de galleta? Suena muy bien. Ahora tengo hambre. Kia, dame el chocolate de la mochila, por favor. Hoy estoy muy feliz. Me encontré con uno de mis amigos que estaba actuando egoísta en clase. Así que le conté la historia del flautista de Hamelin y rápidamente entendió la lección. ¿De verdad, Tofu? Esa no la he escuchado. Me encantaría escucharla de ti. El flautista de Hamelin. Érase una vez un pueblo llamado Hamelin. El pueblo era hermoso, lleno de energía y riqueza. Pero un día, la felicidad del pueblo se arruinó por una plaga. La plaga de las ratas. Había ratas por todos lados. Tantas que la gente del pueblo ni siquiera podía dar un paso en algún lugar sin tropezar con una rata. Había ratas de todos los tamaños, formas, edades y color. Nada podía remediarlo. Ni siquiera los gatos eran capaces de controlar la plaga de las ratas. Dándose por vencidas, las autoridades anunciaron una recompensa de 10 bolsas de oro para quien pudiera deshacerse de las ratas. Un día, un hombre de aspecto extraño llegó al pueblo. Llevaba puesto su traje tradicional, pero de color rojo, con una peculiar y larga nariz y grandes ojos. Adornó su cabeza con una pluma en su sombrero. Se dirigió a las autoridades y dijo: tengo una solución para su problema. Les aseguro que ni una sola rata vivirá en este hermoso pueblo. Pero quiero las 10 bolsas de oro que prometieron como premio. Las autoridades no estaban muy seguras de su compromiso, pero aún así le permitieron hacer el intento, ya que no tenían otra opción. Pronto, el hombre de aspecto extraño sacó una flauta de su bolsillo y comenzó a tocar una extraña melodía. Rápidamente, todas las ratas comenzaron a salir y lo siguieron. Desde cada rincón y esquina del pueblo salieron tantas ratas que la calle entera estaba llena. Muy extrañamente, las ratas comenzaron a seguir al flautista.
quien tocaba la más extraña melodía jamás escuchada. El flautista las llevó hasta el río del pueblo y las metió allí. Al instante, las ratas, hipnotizadas por la melodía, cayeron al río y se ahogaron. Había regocijo en la ciudad, celebraciones por todos lados. Pronto, el flautista fue con las autoridades a pedir su recompensa. Pero como su trabajo estaba hecho y pensaron que esta plaga jamás volvería, lo echaron y le pidieron que se fuera, sin darle ni un solo centavo. ¡Qué gente tan egoísta! Les hice un favor librándolos de esa terrible epidemia. Y lo único que hicieron fue actuar con codicia e ingratitud. Ahora vean cómo les enseño una lección a esta gente egoísta. El flautista sacó una vez más su flauta y comenzó a tocar otra extraña melodía. Una que nadie había escuchado antes. Al instante, los niños del pueblo se hipnotizaron con la música y siguieron al flautista. Los niños se perdieron en la melodía y no se dieron cuenta de que se habían ido a las afueras del pueblo. El flautista los llevó a una cueva y los hizo entrar. Tocó la melodía hasta que todos los niños estuvieron dentro de la cueva y cerró la cueva con una enorme piedra. Solo dos niños se quedaron en el pueblo. Un niño que tenía problemas de audición y una niña que tenía su pierna herida y no pudo mantener el ritmo con el resto de los niños. Estos dos niños regresaron y le contaron a sus padres sobre el flautista y sobre cómo atrajo a todos los niños a la cueva. Pronto, las autoridades fueron a rogar al flautista y le pidieron que dejara salir a los niños. Esta vez le prometieron una recompensa de 20 sacos de oro. Ya no confío en ustedes. Quiero tener mi dinero de antemano. Pronto le fue entregado el dinero. Y se marchó para nunca ser visto de nuevo. Los niños fueron liberados de la cueva. Y los padres los abrazaron y lloraron. Viendo esto, las autoridades dijeron: ciertamente hemos aprendido una lección. Este hombre vino de la nada y nos salvó de una epidemia. Todo lo que hicimos a cambio fue ser egoístas e ingratos. Él nos ha dado una lección para no ser codiciosos y egoístas. Esa noche, el pueblo se regocijó y celebró con un festival. Aún se dice que en el pueblo de Hamelin, si alguna vez vas y escuchas con atención,
quizá escuches la hermosa melodía del flautista. Tofu, estoy muy orgullosa de ti. Eres un poco travieso, pero sin duda eres un buen chico. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!